Con zoquete te refieres a tu hijo, Ulises, ¿no? Tío Julián, hay que tener muchísimo salitre en los ojos para no darse cuenta de que se ha ganado una oportunidad ya. Pues sí, igual tengo salitre en los ojos. Y almejas y un racimo de ostras, si quieres, también. Es que ahora tengo cosas más importantes en la cabeza, como para andar dando oportunidades, ¿sabes? Pero, bueno, yo creo que ya te has perdido demasiadas cosas con tu hijo. Hola. ¿Qué vas a hacer? ¿Una inversión? No, que va, voy a la fiesta de disfraces. No me digas que no te han invitado. Sí, sí, pero es que no puedo ir porque tengo el disfraz de sirena en el tinte. Qué pena. Ya. Porque te podía haber pescado con mi arpón. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, ¿ya te gustaría? Un poquito. Ya. No, en serio, ¿para qué tienes que bajar? Una inspección en el casco. ¿Y tú? ¿Qué tienes, una recepción con el embajador o qué? Casi. Tengo una cita. ¿En serio? Sí. Pásalo bien. Gracias. Y no te lo lleves al congelador como hiciste conmigo. Que para refrotarse siempre es mejor la temperatura ambiente. Eres tan imbécil. Ya lo sé. Chivata. ¿Qué? ¿Quién es el afortunado? Si te lo digo, ¿juras no decírselo a nadie? ¿A nadie? Joder, qué manía tenéis en tu familia con lo de los juramentos, ¿eh? Gamboa. Ainhoa. Buenas noches. Buenas noches.
Ainhoa, que quería explicarte lo que ha pasado antes con tu padre, que... ¿Qué? Sí, señor. La tienes comiendo de tu mano, ¿eh? Ya, no es por nada, Ulises, pero... Si te gusta Ainhoa, vas de culo, ¿eh? Déjalo ya, Piti. Me las arreglo bien solito, no necesito ayuda. Gracias. Claro, claro. Tú coges lanchas en plena tormenta, ¿eh? Buceas 100 metros a por una caja negra, pero luego te gusta una chica y dejas que te levante un chulito como Gamboa. Es cuestión de acostumbrarse. Ah, espera. ¿Tú has preguntado a Ainhoa si le gustas? Mira, te voy a dar un consejo. Y este es gratis. Tú fíjate bien si se vuelve a mirarte, ¿eh?, cuando te marchas después de hablar con ella. Que si lo hace, es que está por ti. Y eso es así, Ulises. Eso es así. Fíjate en ese detalle, fíjate.